Smooth, like cognac, I'm a big threat, yeah. I just came to sightsee and get your bitch wet, ooh. That's a big flex, stock going up like 6x. You see the drip, wrist wet. Heard somebody say that I ain't made a hit yet. Had to hit him back with a quick text. Shit, couldn't tell from these big checks. Oh yeah, Nay Rose and I'm back at it. Yeah, back at it, yeah, back at it. Had to run a mill like a track addict. Take a crack at it, like a crack addict. You see the numbers, think it's black magic. I just had to kick it like a bad habit, ooh. Shit just give me top like it's that addict, ooh. All aggressive like she mad at it, ooh. You might see me posted up on Rosa Parks down on road. ¿Cómo está? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver este increíble mini junto a mi amigo Gabriel. Bienvenido al canal de Rod. Nos comentamos un poquito sobre el auto. Este es un mini Austin año 80 con cilindraje 1275 y puesto algunos juguetitos que ya le vamos a ir explicando un poquito más a detalle. Sí, gente, no olviden suscribirse y compartir para seguir viendo este tipo de contenido increíble. Bueno, gente, aquí me encuentro ya con mi amigo Gabriel. Mi hermano es un 1275, está un poquito preparado, tiene sus frenos de disco ventilados, tiene un sistema de escape, un carburador, un HIF 44 y así cositas, detalles que le he puesto, ¿no? Poquito, poquito. Poco a poco que se le ha ido haciendo, mira. Claro, pero es un auto muy bonito, gente. Yo que en este momento me encuentro conduciéndole, muy genial la conducción, muy cómoda. Cualquier persona viendo un mini pensaría que chuta, es un carro muy pequeño, no entro, es incómodo, pero no, la conducción es muy cómoda, incluso de copiloto va súper bien, puedes irte tranquilamente de viaje en este auto y no te va a dar problemas, es muy cómodo. Como podemos ver, incluso el interior tiene su tapicería muy bonita. ¿Qué, tú le hiciste esto? La tapicería se la mandó a hacer donde un maestro que trabaja solo en cuero. Él le arregló lo que es el sistema, el piso, los asientos, el techo. Él me ayudó full con lo que es la parte del interior. Le cambió otros asientos más cómodos. Para lo que tú decías mismo, para los viajes, ¿no? Sin ningún problema. Sin ningún problema. Yo me he ido en este auto hasta Manta. Es un auto bien divertido. Sí, incluso tiene un buen ángulo de giro, gente. O sea, tú vas y puedes estacionarte donde sea. O sea, eso con este auto, despreocúpate totalmente. Tienes donde dejarle donde sea. Además, tiene un muy buen torque, ya que aquí nuestro amigo lo ha preparado un poquito como para correr. Smooth, like cognac, I'm a big threat, yeah. I just came to sightsee and get your bitch wet, ooh. That's a big flex, stock going up like 6x. You see the drip, wrist wet. Heard somebody say that I ain't made a hit yet. Had to hit him back with a quick text. Shit, couldn't tell from these big checks. I couldn't tell if you asked me. P&L looks well, I checked last week. Label artists take a back seat. Yeah, you got a few streams, but I know you ain't seen much of that cheese. Ask me, am I sending them to independent? And I'm innovative, so they tend to hate it when I penetrate the market jet speed, huh? The rap game Jet Li. Bottom line, I'm a threat to their bottom line. By the time they get the message, then they out of time. I'm a rapper running circles, running label heads. My mind's sharp, I make a habit out of taking heads. Smooth, like cognac, I'm a big threat, yeah. I just came to sightsee and get your bitch wet, ooh. That's a big flex, stock going up like 6x. You see the drip, wrist wet. Heard somebody said that I ain't made a hit yet. Had to hit him back with a quick text. Shit, couldn't tell from these big checks. Y algunos detalles que
Ah, tiene un radiador de aceite. Cosas así que le ayudan para el enfriamiento. Poquito a poquito, ¿no? Claro. Uh-huh. Para tener un mejor desempeño en el auto. Sí, sí. Acerca de los rines, ¿qué tipo de rines maneja? Originalmente Mini viene con Arro Rin 10. Pero ahorita estamos un poquito con problemas por la exportación de llantas, ya se ha escaseado un poquito. Pero ahorita lo estamos poniendo en Rin 13. Bueno, el mío tiene un aro Rin 13 con una llanta 175-50-13, un aro de 8 pulgadas tipo fórmula. Ya, claro, sí, pero son muy bonitos, ayudan incluso a la estética del auto, ¿no? Bastante, bastante, bastante ayuda. El auto incluso, gente, cualquiera pensaría que no correría, pero sí, con las preparaciones y todo lo que han hecho nuestro amigo, jala duro, tiene un buen torque el auto, ¿para qué? Acerca de la historia del auto, ¿cómo lo adquiriste? Bueno, el Mini lo adquirí ya un poquito deteriorado, ¿no? Claro. Estaba de arreglar tapicería, pintura, frenos, casi todo, ¿no? Como ya es un auto de 1978, pues como verás ya tiene más de 40 años. Ya tiene su edad. Entonces, tocó hacerle reconstruir frenos, suspensión, motor. Todas esas cosas se lo iba haciendo, pero paulatinamente, ¿no? Claro, todo a su tiempo. Y ahí, bueno, metiéndole cariño y ganas. Todo se logra. Claro, y igualmente aprovechar y decirles a las personas que están ahorita en algún proyecto de a un auto clásico o algo parecido, que no desmayen, ¿no? Que algún rato, Simón, que le echen ganas, que esto algún rato se... Vos ves los frutos, ¿no? El rato que vos la primera no vez... No el otro, pero sí se ve poquito a poquito. Eso claro. Sí. Sí, hay que tener paciencia y constancia y que le metan ganas, loco. Eso, mira que el Mini es un auto que, como ves, entra en cualquier espacio, es cómodo de manejar, consume muy poco combustible. Claro, eso era otra de las preguntas. ¿De cuántos galones es el tanque? Bueno, mi tanque es de 6 galones, pero hay unos tanques que vienen más de Sport que tienen de 7 a 8 galones también. Claro. ¿Y cuánto te dura más o menos si le tanqueas al auto? Verás, yo, estimado, siempre le pongo a veces los días lunes y le vuelvo a poner el lunes de la próxima semana. Ah, ¿una semana? Sí, andándole normalmente, haciendo cosas de la vida cotidiana, o sea, yendo a ver repuestos, qué sé yo, haciendo trámites de la casa al trabajo, o sea, no es... ¿Normalmente? Sí, normalmente... Los cambios de aceite igual se los realiza de los 2500 a los 3000 kilómetros, ya que el Mini es algo novedoso también, ¿no? Que el Mini, cuando tú cambias de aceite, cambias de todo, o sea, cambias de motor, caja y transmisión, porque comparte el aceite con la transmisión. O sea, son cosas que no en cualquier auto pasa. Sí, es uno de los únicos autos que comparten eso, ¿no? Claro, es que este auto es 100% inglés, tengamos en cuenta, ¿no? Obviamente. Sí. Es totalmente distinto. Claro, hay un dato bien interesante, que este auto fue el primer auto en el mundo diseñado con tracción delantera. A base de este auto están hechos los autos hasta el día de hoy. Bueno, gente, hasta aquí llega el video de esta ocasión. Gracias a mi amigo Gravier por permitirnos hacer este video increíble. Eso, gente, no olviden suscribirse y compartir para seguir viendo este tipo de autos únicos en Ecuador. Y sin nada más que decir, no olviden que solo se vive una vez. Hoy hemos vuelto más runas que nunca.